voz de la patria grande. El presidente del Parlamento del Líbano declaró que el movimiento Chita Amal del país está dispuesto a participar en la resistencia contra Israel después de que varios miembros del partido político fueran asesinados durante enfrentamientos con el ejército israelí en el sur del Líbano. Según fuentes militares libanesas, dos miembros del movimiento Amal del Líbano murieron y tres civiles resultaron heridos por ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano el 3 de febrero. Las fuentes también dijeron que Israel ya ha lanzado ataques aéreos y fuertes ataques de artillería contra aldeas en el sur del Líbano. Muchos miembros del movimiento Amal dicen que estarán al frente de la defensa del Líbano. Voz de la Patria Grande.